¿Qué tal amigas? ¿Qué tal amigos? Bienvenidas, bienvenidos a una nueva edición de El Resaltador. Este espacio sobre el final de la semana en donde tratamos de compartir los principales hechos que han ocurrido durante los últimos días y que consideramos son los más importantes. Y en la segunda parte del programa una entrevista de la mano de nuestro compañero Néstor buzo En este caso eh, charlando, compartiendo ideas con Santiago Rey reconocido comunicador de nuestra provincia, trabaja en página 12, en, en la página web eh, en estos días, entre otros medios de comunicación en donde se desempeña eh, y en esta oportunidad hablando específicamente de dos eh, casos eh, muy relevantes a nivel nacional, la desaparición y bueno, la, el posterior hallazgo del cuerpo sin vida de Santiago Maldonado y el crimen el asesinato de Rafael Nahuel ocurridos eh, estos dos hechos en la zona cordillerana de la provincia de El Chubut y de la provincia de Río Negro. En este primer inicio tenemos que destacar como el principal hecho sin dudas de la semana lo que ha ocurrido con vecinas y vecinos del de barrio Puente Viejo, eh, quienes eh, fueron directamente derribadas sus casas por parte de una topadora, una topadora que mandó... La municipalidad de Vietma. Esto ocurrió el día martes y lógicamente sorprendió y además alertó a muchas familias que viven en ese sector de la ciudad paralelo a las vías del ferrocarril, en donde desde hace ya algunas semanas se ha iniciado una ocupación de tierras. Vecinas, vecinos que eh, requieren de este derecho de acceder a una tierra y a una vivienda digna y están buscando... Eso que se cumpla precisamente con esto con de este derecho. Han instalado sus viviendas, algunas hace varios meses, otras hace años. Lo cierto es que el accionar municipal, que fue reconocido por las propias autoridades, se llevó a cabo el día martes y esto ha generado preocupación. Estuvimos con las vecinas, estuvimos con los vecinos y esto nos dijeron. Cuando llegué ya estaba... Había topadoras llevándose la, la casa de al lado, se llevaban y se llevaban, tiraron abajo unos cimientos que estaba haciendo muchachos muchacho allá. Y acá nosotros estábamos trabajando y cuando llegamos ya lo encontramos con que estaba la topadora queriendo venir para este lado y lo pudimos parar. Lo pudimos parar porque tenemos los chicos nosotros. Tenemos chicos y nosotros vinimos ante la fiesta por acá. Lo acercamos a asistentes sociales, lo acercamos a todos lados. Hasta en el diario estuvimos pidiendo ayuda, que veníamos de Mar del Plata, que queríamos salir adelante porque por los chicos, para sacar a los chicos adelante del lugar donde estábamos. Tenemos hijos grandes ya y por eso por eso decidimos estar acá, ¿viste? Y, y nada, y ayer, recién ayer, después de seis meses, apareció gente a decirnos que no podíamos estar acá y que, que estaba complicado para vivir en este lugar. Nosotros ya hicimos todo más o menos todo acorde como para poder estar en el lugar. Eh. Eh, ayer me encontré con la ingrata sorpresa de que estando en el trabajo me llama un, un vecino y me avisa que habían un, unas máquinas del municipio este, eh, sacando a la, la, las personas que estaban haciendo sus casas y, ¿Ah? y bueno, me, no me lo destruyeron, me lo desclavaron, me desarmaron la casa que tenía de 7x6, una casita que estaba haciendo de madera para que pueda vivir eh, dignamente y bueno lamentablemente este que otro la nada eh, hace ratito vengo de, de del municipio en la cual este mis pertenencias ya las maderas que se que desarmaron de mi casa están en el corralón y bueno lamentablemente uno busca vivir reitero dignamente pero es imposible el sistema que existe hoy es mucha burocracia como para que uno pueda acceder a un, a un pedazo de tierra que creo que a todo ser humano le corresponde en esta semana también tenemos que hablar de un reclamo de trabajadores, en este caso de Patagones, quienes se han desempeñado en la última edición de la Fiesta de la Soberanía Patagónica, eh, integrantes de la Unión de Trabajadores Desocupados, ellos realizaron tareas de limpieza durante la última edición de la fiesta, están ya muy preocupados porque ha pasado un mes de esa fiesta y todavía no recibieron el pago correspondiente por los servicios prestados. Y además, muchos de estos integrantes de la UTD integran la cooperativa de trabajo, la Esperanza, que realizan el servicio de barrido y limpieza en el partido de Patagones. Todavía no cobraron. Hoy, viernes 13, eh, estuvieron en la mañana en el municipio de Patagones para reclamar y solicitar eh, que se les pague los dos conceptos. El mes trabajado en la cooperativa... Y además lo ha deudado por las tareas realizadas en la fiesta de la soberanía patagónica. Esperando que, no, que nos puedan solucionar el problema del pago de, la, de las cooperativas. Primero de la cooperativa La Esperanza, que todos los días nos levantamos religiosamente, nosotros no le ponemos pero ni a la lluvia ni al viento. Ni a los materiales, a veces que, no, que estamos falta de materiales para que lo sepa el gobierno, que es vergüenza esto, al ente ejecutor también vergüenza, Emiliano Boreán, que ni siquiera tenemos los medios eh, como realmente corresponde para, tra para trabajar y salimos a trabajar a poner el hombro y que nos vengan a decir que no, no tienen el pago, me parece una falta de respeto, una vergüenza terrible. Yo no sé, si acá tienen realmente problemas entre los ejecutivos, hay problemas que no pueden solucionarse, no pueden limar aspereza, es problema de ellos y que se maten ellos. Pero yo necesito que mi gente hoy cobre, porque también tiene familia, paga la luz, paga el gas, y con 3.600 vergonzosos no vivimos. ¿Cuándo debía estar el, el pago ya? Y la sema esta semana, ¿no? La de semana. Uno 10, del 1 al 10. Fíjate la fecha que estamos. Bueno. 13. Bueno, los impuestos se vencieron. El alquiler, los, hay chicos que pagan alquileres acá, hay chicos que estudian, que realmente se les da la posibilidad de, de, de que se pueden incorporar a trabajar y no cobraron. El segundo reclamo que tenemos es el reclamo de la gente que trabajó en la fiesta 7 de marzo, que triste y lamentablemente es que todavía no cobraron. Fíjense en la fecha que estamos. ¡Vergüenza! Los funcionarios, los funcionarios le pagaron a sus parientes, a sus familiares, a su gente acomodada acá adentro, y se los contrató en la fiesta 7 de marzo. Cuando yo tuve que dejar gente afuera de, afuera de este proyecto de trabajo, los tuve que dejar afuera. Y ellos se dieron el lujo de ocupar lechuzas, porque son lechuzas que ocuparon para dar vuelta y girar la cabeza en la plaza. Vergüenza, le pagaron, son contratados, son, de, eh, son gente de, que, que, tiene, que, están, que están en planta permanente y nosotros no podemos cobrar. Vamos a hablar ahora del de proyecto de instalación de la central nuclear, que parece estar latente todavía en la cabeza, en las ideas de algunos funcionarios municipales y también provinciales. Eh, tenemos que decir que hace la semana pasada Nelson Irribarren, el intendente de Sierra Grande, presentó un proyecto para que se declare la inconstitucionalidad de la ley 5227, que fue sancionada el año pasado por la legislatura y que prohíbe la instalación de centrales nucleares de gran potencia en nuestra provincia. Esto despertó el rechazo y la reacción de muchas de las asambleas de no nucleares, entre ellas las de Vierma, que llevaron a cabo el último jueves, una radio abierta frente al Poder Judicial para que el Superior Tribunal de Justicia no haga lugar a este pedido realizado por el intendente de Sierra Grande. Y ese mismo día, legisladores del Frente para la Victoria y concejales del Frente para la Victoria de Sierra Grande también se hicieron presentes en el Poder Judicial para presentar un amparo para que se declare en URA la ordenanza que derogó la norma que establecía a Sierra Grande como un municipio. No nuclear. El viernes de la semana pasada presentamos una nota al fiscal de Estado eh, para que se defienda la ley, la constitucionalidad de la ley. Y bueno, vamos a estar acá todas las semanas, una vez por semana, con una radio abierta todos los jueves. Eh, para dar a conocer el Estado, porque hay gente que se quedó tranquila porque ya teníamos la ley. Y bueno, este, ahora estamos otra vez en problema, estamos como al principio. Nosotros venimos a presentar un amparo en virtud de la derogación de las ordenanzas que constituían a Sierra Grande como una localidad no nuclear que prohibían el paso de sustancias radioactivas, el, el asentamiento de plantas nucleares también. Hay dos ordenanzas, una del año 91 y otra del año 96, fueron derogadas por una eh, ordenanza aprobada este año por mayoría en el Consejo Municipal, en una actitud en la cual nosotros no, consider, no, no consideramos que que beneficia a nuestra comunidad y porque además creemos que esto puede dejar eh, una puerta abierta eh, a otras situaciones. Y queremos cerrar esta primera parte del de resaltador de hoy con una buena noticia, porque finalmente la ministra Mónica Silva asumió el compromiso de que no se va a cerrar el área no formal de la escuela ESFA, el set número 11, así. Eh, denominado y que esto va a permitir la continuidad de quienes se desempeñan en este área y además de la radio escolar y comunitaria El Refugio. Eh, escuchemos lo que nos contaba con alegría el director de esa escuela, eh, Fernando Fuentes, cuando se enteraron de la noticia. ¿Qué implica en la práctica este compromiso de la ministra? ¿La conservación de cargos? ¿Cómo es? A la ver. conservación de los cargos del área no formal, la conservación de las 58, 60 horas las cátedras que tenemos para que la radio funcione. Y bueno, era eso lo que estábamos pidiendo nosotros, que con eso nos, nos alcanza mínimamente para funcionar, para tener una extensión rural, para poder capacitar en manipulación de alimentos, en. en en, en Dulce, en, en un montón de cosas que hacemos en la escuela, en participar en la Lespuidevi, en Poder Salir, a San Javier, a Guadiamitra, a San Juan de Suela, a que vayan chicos de otras escuelas también, a la nuestra a que participen a través del área no formal. Le mandamos un saludo muy grande a quienes trabajan en el área no formal de la escuela ESFA y además a los estudiantes que se desempeñan en la radio. Escolar y comunitaria El Refugio, eh, ahijados de Radio Encuentro, ¿no? Así eh, nos han reconocido precisamente esa comunidad educativa y esa radio principalmente como padrinos. Eh, por eso, bueno, eh, la, la alegría que también compartimos eh, jun, conjuntamente con toda la comunidad educativa de la Escuela ESFA. Luego del de corte que ya viene, la entrevista de la mano de nuestro compañero Néstor Muso conversando con el comunicador periodista de nuestra provincia, Santiago Rey.